Este segmento es patrocinado por Caínsa y Tip Top. Me dormí un poquito, pero aquí estoy ya en la cocina para traerles una receta súper saludable. Vamos a comenzar este 2017 súper full salud. Vamos a hacer una deliciosa ensalada con aderezo de albahaca. Súper fácil, miren lo que tengo por aquí. Vamos a comenzar haciendo el aderezo para que lo hagamos en dos momentos. Tenemos por aquí albahaca fresca, que yo la acabo de ir a cortar del jardín, y la vamos a picar lo más finita que podamos. Este aderezo lo pueden hacer bastante y lo guardan en una botellita y les queda pero de los espectáculos. ¡Listo! Tenemos por aquí un dientito de ajo. Esto lo vamos a dejar entero porque la intención es sacarlo una vez que vayamos a servir nuestra ensalada. No queremos que nos salga un ajo, ¿verdad? Tengo por aquí vinagre de raspberry. Es un vinagre un poquito más dulce que el vinagre regular, pero en su caso lo pueden hacer con el vinagre que ustedes tengan. Lo ideal es que la albahaca suelte su sabor y por eso es un aderezo de albahaca. Y tengo por aquí aceitito de oliva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nuestro aderezo le vamos a poner la cebolla, porque esta cebolla va a ir soltando el sabor en el aderezo y eso hace que el sabor sea menos fuerte a la hora de comerla. Entonces vamos a ponerle por aquí. Recuerden que lo único que vamos a sacar va a ser el ajito. El ajo no lo vamos a poner en nuestra ensalada, pero sí en el aderezo. Igual si lo van a guardar en su casa, el aderezo, déjenle metido el ajito, solo tengan la precaución. Vamos a poner nuestro pollito por aquí. Y recuerden que dijimos que íbamos a sacar el ajo del aderezo, cuidadito se les va. Pero también es saludable. Hay gente, yo conozco gente que se come el diente de ajo entero. Sí, pero entero. Después cuando sudas ajo. Ok, eso le sí, quito el ajito. Y a la cebolla ya no tiene el sabor muy fuerte, así que nos va a ir de maravilla. Y vamos poniendo el aderezo a nuestra ensalada junto con las cebollitas. Y tengo por aquí el pecadito, porque no hay ensalada sin pecado, hermano. Tenemos un queso feta con hierbas, que es delicioso, delicioso, delicioso. Ya les dije que lo pueden encontrar en cualquier súper. El queso feta se desbarata súper fácil, así que háganlo en cuadritos más o menos. Así con la mano lo desborona. ¿Viste? Así, a lo nica. Vamos a hacer ahí unos cuadritos de quesito feta. ¿Te desbarato uno? Desbarateme uno. ¿Viste? Desbarato uno, papito. Qué fácil, a lo nica. Así que por aquí le dejamos la ensaladita de hoy. El aderezo, anótenlo. Igual va a estar en nuestras redes sociales esta recetita. Súper fácil, súper saludable para iniciar este 2017 con todo. Este segmento fue patrocinado por Caínsa y Tip Top.